Ay, miren, se ve muy bonito. Un chico seguro que es aquí. Creo que sí, esta fue la dirección que me dieron. Sí. Sí. Buenas noches. Bienvenidos a la Hacienda Pizza aquí. Sígame, por favor. Nos estaban esperando. Ahí está medio extraño. ¿Cuántas habitaciones quieren? Serían dos, ¿no? Una sí. Para estos. Para sí. Estos adefesios y otro para. Sí, juntos. No, mira. Ok, gracias. Gracias. Esta es la habitación para matrimonial que tenemos. ¿Y las chicas? Sí, por favor. Ellas ya se quedaron en su habitación ya. No está nada mal. Está muy bonito, ¿no? Sí, quiero la de aquí. Sí, ok, ya. Da igual. Oye. Ay, por Dios. Pues, pero se ve muy acogedor. Oye, pero tengo hambre, ¿no? Algo de comer por aquí. ¿Por qué no le preguntaste al joven cuando nos trajo? Medio rarito, ¿no? No, yo creo que es estricto nada más, porque es su trabajo, nada más. Entonces ya vuelvo, ¿ok? Voy ya. Comida, ¿quieres algo tú? No. Sí, mamá, nos vemos. Llevarás las llaves. Ok. Adiós, adiós. ¿Quieres a dormir? Sí, ya tengo bastante sueño. Voy a ver qué hay por allá. Oh, mira, parece que... Ay, ha habido una cama. Si quieres, podemos dormir. Mi vida. ¿Qué pasó? Yo vi algo ahí, te lo juro. No pasa nada, mi vida, ya regresa. ¿Corte en todo o qué? ¿Sí? Las chicas, está, diles a ver a las chicas. Señorita. Disculpe, ¿dónde puedo encontrar comida? Señorita, por favor, por acá. Ya, ok. Estamos muy lejos. Es que ya no, tengo mucha hambre. Señor, señor, señor. Dios, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy?
pasó que está borracho. Vamos para darle un vaso de agua en la casa, vamos. Pase para la casita, ¿qué le pasó? Venga, venga. Ahora sí, cuénteme qué le pasó. Ay, es que me fui a hospedarme con mis amigas aquí, acá por acá, la hostería Pinza aquí. Sí, pero esa hostería hace 100 años que está cerrado. ¿No está borracho? Ya le traigo un juguito. Disculpe, ¿quién es él? Él es mi hijito, que se falleció hace años. Sirva así un juguito. Muchas gracias. Cuídese, no volverá a tomar así como a tomar. No, no se preocupe ya. Hasta luego. Ya, ahí vas caminando lentito, lentito, lentito. Nosotros bien, así como... Este de aquí es, ¿no? Ahí. Tenemos una habitación muy especial que les hemos esperado para ustedes. ¡Oh! ¡Corte! ¡Corte! Ya estás en los... Sígame, por favor. Esa es la habitación para matrimonial que tenemos, ¿no? ¿Y las chicas les podemos ir a ver? Ya se quedaron hasta el otro día. Que vi algo ahí, a mí se me dio miedo. ¡Ay, mi amor! No, no. El rato que empiezo a hacer, que yo creo que está en obedecer. Pero no se le ve el Marcos ahí. Habla en serio también. Acción. Ay. Es actriz. Ay. Qué bien de actuar eso. ¿Qué? Dayana, indícate el pez. Yo todavía te iba a placer, después digo no. Ah, solo. Cógele, es que yo me estaba metiendo ya con el barco. Cógele, cógele. No, pero es que no me coge rápido yo. Sí. Vamos, espérate. 3, 2, 1, acción. Chicos, les invitamos a todos los amigos a disfrutar con el grupo internacional desde Bolivia. Llega a Ecuador el grupo Cumpas por siempre. El 1 de noviembre va a estar presentándose en Peguche a las 11 pm y el 2 de noviembre va a estar en Guanujo, en el Estadio Municipal de Guaranta. No te lo puedes perder. Y bueno, cualquier información, cualquier cosa. Dejamos aquí abajito. Y nos vemos. Chao.